Capital Global con René Palacios. Un hombre con un fusil de asalto abrió fuego al ser detenido por una infracción de tránsito en el oeste de Texas. Irán exige a Europa asumir acuerdos para reanudar su compromiso nuclear. El huracán Dorian seguía azotando este lunes el norte de las Bahamas, convirtiéndose en una de las tormentas atlánticas más fuertes jamás registradas. Usted muy buenas tardes y sea muy bienvenido a esto que es Capital Global, edición de media tarde. Mi nombre es René Palacios, estamos en Efecto Televisión Capital Media. Vamos a revisar lo más importante de cuanto ha ocurrido más allá de nuestras fronteras. Sin más preámbulos, inicio comentándole que las autoridades aún no pueden explicar el motivo por el que un hombre con un fusil de asalto abrió fuego al ser detenido por una infracción de tránsito en el oeste de Texas. Las autoridades aún no pueden explicar el motivo por el cual un hombre con un fusil de asalto abrió fuego al ser detenido por una infracción de tránsito en el oeste de Texas y continuó disparando durante 16 kilómetros en los que mató a 7 personas e hirió a otras 22. El agresor fue identificado como Seth Aaron Ator, de 36 años y residente de Odessa. Registros de la corte, publicados en internet, indican que Ator fue detenido en 2001 por un delito menor que no habría impedido que adquiriera legalmente un arma en Texas, aunque los investigadores no han dicho dónde obtuvo el fusil. Ator actuó solo y los investigadores federales creen que no existen nexos con ningún grupo terrorista local ni internacional, señaló Christopher Cobbs, agente especial del FBI. Las autoridades señalaron que las víctimas fatales tenían entre 15 y 57 años de edad, pero no difundieron de inmediato sus identidades. Entre los heridos hay 3 agentes de policía, así como una bebé de 17 meses de edad que sufrió lesiones en el rostro y el pecho. El jefe de policía de Odessa, Michael Gerg, se rehusó a pronunciar el nombre del agresor durante una conferencia de prensa televisada, señalando que le daría notoriedad, pero posteriormente la policía publicó su nombre en Facebook. Esa medida es similar a las implementadas con los autores de otras masacres recientes. Gerg dijo que aún no hay respuesta sobre cuál fue el móvil del ataque, el cual comenzó el sábado por la tarde después de que patrulleros estatales intentaron detener el vehículo dorado en el que transitaba por la carretera interestatal 20, debido a que no indicó que daría una vuelta a la izquierda. Abrió fuego aleatoriamente mientras conducía en el área de Odessa y Midland, dos ciudades en el corazón de la región petrolera de Texas que están ubicadas a más de 480 kilómetros al oeste de Dallas. En un momento dado, robó una camioneta del servicio postal y mató a la única trabajadora que se encontraba dentro del vehículo. La policía utilizó una camioneta para embestir la del servicio postal frente al cine Synergy en Odessa. El agresor comenzó a dispararles a los agentes y logró herir a 2. Cobbs dijo que el atacante podría haber ingresado a la sala de cine de no haber sido abatido por la policía. Para Efecto Noticias, Sergio Muñoz. A 5 personas muertas y 21 lesionadas se elevó el saldo de los tiroteos ocurridos este sábado en las localidades tejanas de Midland y Odessa, informaron las autoridades, que precisaron que el presunto atacante fue abatido por la policía. En rueda de prensa, el jefe de la policía de Odessa, Michael Gerg, indicó que el sospechoso abatido es un hombre blanco de unos 30 años de edad, quien fue alcanzado por las balas cerca del centro de entretenimiento Synergy en el área de Odessa, Midland, en el oeste de Texas. El funcionario precisó que un agente del Departamento de Seguridad Pública intentó detener un auto Honda cuyo conductor le había disparado para después dirigirse hacia el oeste mientras continuaba disparando por la carretera 120. Gerke señaló que el sospechoso condujo hasta la calle 42, dejando a su paso varios heridos y robó un camión del servicio postal de Estados Unidos. Finalmente, el hombre fue abatido a tiros en el centro de entretenimiento Synergy. El presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, se comprometió este domingo, horas después de la masacre más reciente en Estados Unidos, a trabajar con un Congreso dividido para frenar la amenaza de los ataques masivos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se comprometió este domingo, horas después de la masacre más reciente en Estados Unidos, a trabajar con un Congreso dividido para frenar la amenaza de los ataques masivos. Cualquier medida debe satisfacer los objetivos de proteger la seguridad pública y el derecho constitucional a la tenencia de armas, indicó, y pareció proyectar nuevas dudas sobre los méritos de instituir revisiones de antecedentes más exhaustivas para la adquisición de armas de fuego. La seguridad pública es nuestra máxima prioridad, siempre queriendo proteger nuestra segunda enmienda. ¿Es tan importante?, comentó Trump refiriéndose a la enmienda constitucional que establece el derecho a comprar y poseer armas. Trump dijo esto poco después de que la cifra de fallecidos por la masacre del sábado en el oeste de Texas aumentara a 7, mientras las autoridades trabajaban para averiguar los motivos por los que un hombre comenzó a dispararle a patrulleros estatales que le marcaron un alto por una infracción de tránsito y después huyó del lugar. Baleó a más de 20 personas antes de que la policía lo abatiera y aún no se difunde el motivo. El mandatario dijo que sería maravilloso decir que trabajaría para eliminar los tiroteos masivos, pero reconoció que es improbable que eso ocurra. El compromiso de Trump con el control de armas de fuego ha estado en duda desde que 17 estudiantes y adultos fueron asesinados en una escuela secundaria de Parkland, Florida, el 14 de febrero de 2018. En los días posteriores al ataque, el mandatario se expresó a favor de revisiones de antecedentes más estrictas, pero no tardó en retractarse ante la presión de la Asociación Nacional del Rifle, el poderoso grupo cabildero de los partidarios de la posesión de armas que respaldó su candidatura presidencial. Recientemente, el presidente de Estados Unidos se deslindó de los méritos de revisiones de antecedentes más estrictas para la compra de armas después de dos masacres con unas horas de diferencia el mes pasado en El Paso, Texas y Dayton, Ohio, en las que murieron más de 30 personas. En su lugar, intentó apuntar los reflectores a los problemas de salud mental por encima del acceso a las armas de fuego. Trump habló de la necesidad de duras medidas para mantener las armas lejos de las manos de individuos peligrosos y trastornados, junto con cambios a un sistema de salud mental que describió como descompuesto. También hizo un llamado para asegurarse que los delincuentes con armas sean puestos tras las rejas y lejos de las calles. Fernando Cuevas, Efecto Noticias. El presidente de Bolivia, Evo Morales, lamentó este día la primera muerte de un ser humano por el incendio que afecta a algunas regiones del país y recomendó, antes que todo, salvar la vida en situaciones de emergencia. Se trata de un poblador de Sacaba, departamento de Cochabamba, de unos 25 años de edad, quien trabajaba de forma voluntaria para sofocar un incendio forestal ocurrido en esa zona. En conferencia de prensa, el presidente Morales lamentó tener que informar que el sábado en Sacaba hubo un fallecido. El gobernador de Cochabamba me informó, dijo Morales, que un joven de 24 o 25 años fue la primera pérdida humana de este incendio. El mandatario indicó que el joven ayudaba a combatir las llamas y poco después fue encontrado muerto con varias quemaduras en el cuerpo. De acuerdo con el informe preliminar difundido por medios locales, se sospecha que el hombre cayó y sufrió un fuerte golpe en la cabeza, además de varias quemaduras. El portavoz del gobierno de la República Islámica de Irán declaró este lunes que su país está dispuesto a cumplir sus obligaciones estipuladas en el Plan de Acción Integral Conjunto, mejor con el nombre oficial del Pacto Nuclear Europeo, digo, el Pacto Nuclear Iraní, perdón, si los países signatarios de este pacto, particularmente los países europeos signatarios de este pacto, cumplen con sus compromisos, es decir, con aquello a lo que se obligaron al firmar este acuerdo. El portavoz del gobierno iraní declaró este lunes que su país está dispuesto a cumplir sus obligaciones estipuladas en el Plan de Acción Integral Conjunto si Europa cumple con sus compromisos adquiridos, añadiendo compromiso por compromiso, es nuestra actual estrategia. Agregó que las negociaciones mantenidas entre Irán y la Unión Europea sobre el tema fueron algunas de las cuestiones más importantes planteadas en el campo de la policía exterior de la República Islámica, además de las recientes conversaciones de los presidentes de Irán y Francia, así como en las reuniones del canciller Mohammad Javad Zarif. Teherán examina los asuntos técnicos respecto al cumplimiento europeo de sus obligaciones incluidas en el acuerdo nuclear.
señaló Rabiei luego que la visita del vicecanciller y negociador nuclear iraní Abbas Araghchi y su delegación a París tiene como objetivo examinar las vías para la implementación de los compromisos por la parte europea. Las tensiones entre Washington y Teherán escalaron tras la retirada unilateral de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán y la imposición de las sanciones contra la República Islámica. En particular, superó las reservas de 300 kilogramos de uranio enriquecido hasta el 3.67%. Empezó a enriquecerlo por encima de este límite y anunció que seguirá reduciendo sus obligaciones progresivamente cada 60 días, a menos que otros firmantes del acuerdo encuentren una solución diplomática para eludir las sanciones estadounidenses. Los demás firmantes del acuerdo Reino Unido, China, Francia, Rusia y Alemania, así como Irán, condenaron la decisión de Washington y se mantuvieron fieles a lo estipulado, aunque Teherán considera que los países europeos que rubricaron el pacto no han hecho lo suficiente para salvarlo. Para Efecto Noticias, Karen Villa. Son las 3 de la tarde con 40 minutos, ya tiempo del centro de México. Estamos en Capital Global, Efecto Televisión, Capital Media. Vamos a una pausa, lo estaré esperando al regresar porque tenemos todavía mucha más información de cuanto ha ocurrido más allá de nuestras fronteras, de cuanto ha ocurrido en el ámbito internacional. No se vaya, lo estaré esperando. Estamos de regreso, qué bueno que nos sigue acompañando. Le comento que en Georgia, en el estado estadounidense de Georgia, el gobernador Brian Kemp ordenó este domingo una evacuación obligatoria de la costa atlántica del estado a partir del mediodía de este lunes, antes de la llegada del huracán Dorian. El gobernador de Georgia, Brian Kemp, ordenó este domingo una evacuación obligatoria de la costa atlántica del estado a partir del mediodía de este lunes, antes de la llegada de Dorian. Kemp tuiteó este domingo por la noche que su orden ejecutiva cubre a todas aquellas personas ubicadas al este del corredor de la Interestatal 95 en la costa atlántica de Georgia. La medida comienza al mediodía de este lunes, mientras la amenaza para Florida y la costa este de los Estados Unidos sigue siendo incierta. Esta será la tercera vez desde 2016 que se ha ordenado evacuaciones debido a huracanes para toda la costa de Georgia. Aproximadamente 540,000 personas viven en la costa estatal de 160 kilómetros. Las áreas a ser evacuadas incluyen parte de los condados de Bryan, Camden, Catam, Glynn, Liberty y McIntosh. Kemp
agregó en su tuit que los carriles cambiarán de sentido en la Interestatal 16 a partir de las 8 horas tiempo local de este martes para que los automovilistas se alejen de la costa. Dorian llegó a tierra en el pequeño Elbow Cay, en las Bahamas, este domingo, como el huracán más fuerte jamás registrado en la zona, con vientos de 185 millas por hora, 10 a 15 pulgadas de lluvia y una marejada ciclónica que podría superar los 7 metros y dejar devastadas las islas durante años. El destino de Florida dependerá de la fuerza del sistema de alta presión en el Atlántico Occidental y hasta qué punto Dorian puede moverse hacia el oeste. Si ese sistema se debilita, debería alejarse de la costa, que tiene algunas de las propiedades más caras de Estados Unidos. Efecto Noticias, Fernando Cuevas. Y el huracán Dorian seguía azotando este lunes el norte de las Bahamas, convirtiéndose en una de las tormentas atlánticas más fuertes jamás registradas. El huracán Dorian seguía azotando este lunes el norte de Bahamas, convirtiéndose en una de las tormentas atlánticas más fuertes jamás registradas, conforme arrasaba casas, arrancaba tejados, volcaba autos y derribaba postes eléctricos. Los vientos sostenidos máximos del huracán se redujeron ligeramente a 275 kilómetros por hora la madrugada de este lunes, pero habían alcanzado 297 kilómetros por hora. La tormenta se movió muy despacio, a 1.6 kilómetros por hora, junto a la isla de Gran Bahama, a la que los meteorólogos esperaban que castigara durante todo el día. Antes, Dorian se abatió el domingo sobre la isla de Abaco, con fuertes vientos y oleaje. Solo hay una tormenta atlántica más potente documentada, el huracán Allen, de 1980, con vientos de hasta 305 kilómetros por hora, aunque no tocó tierra con esa fuerza. Hasta el momento, hay poca información de las islas afectadas, aunque las autoridades esperan que muchos vecinos se queden sin hogar. La mayoría de la gente acudió a refugios al acercarse la tormenta. Los hoteles cerraron y los residentes protegieron sus casas con tablones. Es devastador, dijo Joy Gibrilu, directora general del Ministerio de Turismo y Aviación de las Bahamas. Hubo daños enormes en propiedades e infraestructura. Por suerte, no se reportaron pérdidas humanas. Los meteorólogos esperan que Dorian empezara a alejarse de las Bahamas el martes por la mañana y virarse hacia el norte, en paralelo a la costa sureste de Estados Unidos. Aún así, se espera que el meteoro se mantenga cerca de la costa y azote el litoral con peligrosos vientos e intenso oleaje. Las autoridades advirtieron que aún era posible que tocara tierra. Para Efecto Noticias, Sergio Muñoz. La Oficina de Comercio y Cooperación de Honduras fue inaugurada hoy aquí por el presidente Juan Orlando Hernández y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, como una extensión de la embajada que se encuentra en Tel Aviv, pues el país centroamericano la reconoce como la capital de Israel. Juan Orlando Hernández se reunió antes con el director general de la Dirección General de Ciberseguridad, Yigal Una, con quien abordó el tema de la tecnología e innovación que pronto estará al servicio de Honduras. En 2014, el presidente hondureño ordenó un cambio de postura de su nación en la Organización de las Naciones Unidas con respecto a las resoluciones sobre el Estado de Oriente Medio, por lo que ha expresado que mientras él siga en el cargo, Honduras respaldará a Israel. Honduras decidió trasladar su oficina diplomática a Jerusalén, hecho que ha desatado reacciones en distintas partes del mundo por su disputa con Palestina. Esto es lo que tiene que ver con la visita oficial que está realizando el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, a Israel. Vamos en Efecto Televisión Capital Media. Vamos a una pausa. Regresamos con más información de cuanto ha ocurrido en otras latitudes del planeta. No se vaya, lo estaré esperando.
Ya estamos de regreso. Déjeme comentarle que la coalición encabezada por Arabia Saudita lanzó múltiples bombardeos este domingo contra un centro de detención operado por los rebeldes hutíes en el suroeste de Yemen. Hay que recordar que esta coalición, insisto, encabezada por Arabia Saudita, en algún momento apoyada con fuerzas, con tropas por el ejército de los Estados Unidos de América, se opone a los rebeldes hutíes que operan en Yemen, que son a su vez respaldados por el gobierno iraní, en una lucha en la que francamente están enfrentadas las dos visiones, cosmovisiones del mundo, representadas por un lado por Arabia Saudita, el Islam sunita, que respalda al gobierno de Yemen, y por otro lado los rebeldes hutíes, que profesan el Islam chiita, que es respaldado por la República Islámica de Irán. La coalición encabezada por los saudíes lanzó múltiples bombardeos este domingo contra un centro de detención operado por los rebeldes hutíes en el suroeste de Yemen, matando al menos a 100 personas y dejando a docenas más heridas, informaron las autoridades y el Ministerio de Salud de los insurgentes. Luego de visitar el sitio del ataque, Franz Rothenstein, jefe de la delegación de la Cruz Roja en Yemen, insinuó que la cifra de fallecimientos podría ser más elevada e indicó que relativamente pocos detenidos sobrevivieron. En un comunicado, la Cruz Roja señaló que en el centro había unos 170 detenidos, 40 de ellos estaban siendo atendidos de lesiones y se presume que el resto murió. Los bombardeos golpearon una universidad en la ciudad de Damar, en la provincia del mismo nombre, que los rebeldes conocidos como hutíes empleaban como centro de detención, señalaron los funcionarios. Las fuentes hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizadas a informar a los medios. Damar se encuentra a unos 100 kilómetros al sur de la capital, Sanaa. Se trata de uno de los 12 centros de detención que mantienen los hutíes en zonas bajo su control en el país, devastado por la guerra. La sangrienta guerra civil en Yemen estalló en septiembre de 2014, cuando los hutíes tomaron la capital. La coalición liderada por Arabia Saudí intervino 6 meses más tarde para apoyar al gobierno con reconocimiento internacional del presidente Abed Rabo Mansur Hadi. El ataque en Damar ocurrió mientras la ministra sueca de Exteriores celebraba reuniones en Jordania dentro de sus esfuerzos por relanzar las negociaciones entre el gobierno de Hadi y los hutíes, respaldados por Irán, para buscar un fin al conflicto. Mohamed Abdul Salam, portavoz de los hutíes, compartió en su cuenta de Telegram imágenes explícitas que mostraban cuerpos bajo los escombros. Por su parte, la coalición saudí dijo haber destruido un almacén de drones y misiles en Damar, de acuerdo con el derecho humanitario internacional. La coalición ha recibido críticas a nivel internacional por ataques aéreos en los que murieron civiles y era probable que el bombardeo del domingo provocara reacciones de grupos humanitarios. La guerra civil siria se ha cobrado decenas de miles de vidas, dejando a millones de personas al borde de la hambruna y desencadenado la peor crisis humanitaria del mundo. Efecto Noticias, Fernando Cuevas. Estudiantes de educación media y educación media superior con un ojo parchado boicotearon este lunes el inicio del nuevo ciclo escolar en Hong Kong y mantuvieron las protestas antigubernamentales, las protestas pro democracia. Estudiantes de educación media y superior con un ojo parchado boicotearon este lunes el inicio del nuevo ciclo escolar en Hong Kong y mantuvieron las protestas antigubernamentales que dejaron 159 detenidos el fin de semana. Solo un estudiante, quien se dijo oriundo de China continental, logró subir al estrado y corre con pasaporte en mano. Luego explicó a la prensa que el papel central de los estudiantes es aprender y no boicotear las clases. Por su parte, Wai Kou, presidente de la universidad, pidió a los estadounidenses expresar sus opiniones de manera racional pacífica y los exhortó a no llevar la política de la calle al campus. Desde el pasado 9 de junio, Hong Kong vive protestas generadas por un proyecto de extradición a China, el cual se encuentra suspendido pero el que se exige sea cancelado por completo y al cual se suman demandas contra la violencia policial y por la elección directa del gobierno. El funcionario policial defendió la actuación de los elementos a sus órdenes, rechazó que hubiera habido muertos y también que se hubiera obstaculizado la atención médica. Descartó que hubiera policías encubiertos, en particular que el hombre enmascarado que aparece con un arma de fuego y una bomba molotov perteneciera a los elementos policiales. Para Efecto Noticias, Karen Villa.
El líder guerrillero Seuxis Pausias Hernández, alias Jesús Santrich, anunció que se buscará una alianza con el rebelde Ejército de Liberación Nacional al considerar que ante la confrontación armada en Colombia se debe lograr una nueva negociación que integre a todos los grupos insurgentes. El líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia demandó que se abra una recomposición como resultado de un diálogo político y de la institucionalización de los cambios resultados de un proceso constituyente abierto, o esos cambios, tarde que temprano, serán conquistados mediante el estallido de la inconformidad en rebelión. Con fusil al hombro, pese a la ceguera que padece, Santrich mencionó que este planteamiento de constituyente también se hizo en la mesa de diálogos en La Habana, a la par de instaurar un gobierno de transición para la primera etapa de la puesta en marcha del acuerdo. Puntualizó que el Estado conocerá una nueva modalidad operativa que responderá a la ofensiva, porque nuestra decisión está en no seguir matándonos entre hermanos de clase para que una oligarquía descarada continúe manipulando nuestro destino. Todo esto tiene que ver con el anuncio hecho por Iván Márquez, en el sentido de que él, alguna vez segundo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, así como Jesús Santrich, así como alias El Paisa y otros importantes cuadros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pues le daban la espalda al acuerdo de paz alcanzado en 2016 por el gobierno colombiano, en ese entonces dirigido por el presidente Juan Manuel Santos Calderón, y regresaban al camino de las armas. Una decisión que evidentemente ha sacudido la realidad política colombiana y, si me permite usted, regional. Hemos llegado a la parte final de este espacio informativo. Le agradezco mucho haberme acompañado. Mi nombre es René Palacio. Lo estaré esperando en punto de las 7 de la noche con lo más importante de cuanto haya ocurrido en nuestro país y desde luego también en el resto del planeta. Por lo pronto, lo invito a que continúe la programación de Efecto Televisión. A continuación, Zona Pública con Guillermo Vázquez Handal. Pásala muy bien y hasta muy pronto.